El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015. ¿Por qué el nuevo procedimiento administrativo local? Pues porque la Ley 39/2015 supone un cambio disruptivo por completo sobre el procedimiento de la Ley 30/92. Y realmente, sobre todo en cuestiones de formato electrónico, que es el actual con el que nos vamos a tener que lidiar todos los problemas a partir de octubre del 2016, de la mano de compañeros, secretarios de ayuntamiento, profesores universitarios, reconocidos expertos. Todas las claves para la aplicación de la ley las puedes encontrar aquí, desde un tono absolutamente práctico y muy didáctico, para poder resolver todas las dudas que no solo en octubre o antes de octubre de 2016 se te van a plantear, sino también en 2017, en 2018. Es fundamental para todos nosotros poder disponer de herramientas que faciliten para todos no solo el conocimiento de la ley, sino también su aplicación específica para las entidades locales. La ley se publica para todas las administraciones públicas, pero este libro es solo para las entidades locales.